Estamos en Castandiello, la que fuera la antigua capital del concello Morcín. Abellugá por el Aramu y también el Monsacro, este pueblo guarda muchos más secretos. Vamos a conocerlos con los sus vecinos. Diéronles 4 la tarde, subiendo pela ribera, y les 5 en Castandiello, y les 6 na piñera. Diéronles 7 na vara, y en caballos dio la media. De noche crucé el Aramu, por ver a la mio morena, que vive en el alto el puerto, entre la nieve y la niebla. Como diz la letra de este cantar, Castandiello está en el corazón del Aramu, al pie del imponente y mítico Monsacro. Pueblo con fama de bravo y trabajador, pasó por tiempos difíciles, de los que supo salir, gracias al coraje de la gente. Les montañes, valles y pozos mineros son el reyumo de la su alma indómita, nunca dominada, pero siempre acogedora y abierta, como nos van a demostrar hoy los sus vecinos. ¡Dani! ¡Muy buenas! ¡Ahí, bien! ¡Llegaste! Hombre, era fácil que fueres tú. ¡Hombre, encantado! Me mola, me mola, toda vez me mola, pesa que si me quisiera tan infierno, mira lo que adelante sí. No hay muchos más. Esta es la iglesia. La iglesia de San Esteban. ¿Y la de Castandiello y de algún pueblo más? Sí, de un pueblo más. Morcín está dividido en 7 parroquias. Una de ellas es la parroquia de San Esteban, que es Castandiello su capital, y después tenemos varios pueblos que están con nosotros, como puede ser La Roza, como puede ser Les Vegues, Peñanes, Villar, El Palacio también. Hay varias cosas, varios pueblinos aquí alrededor, y aquel ye Castandiello. Es y el Cogollín. ¿Cuántos vecinos sois? Somos una treintena. Un pueblo como el problema que tenemos todos los pueblos prácticamente, con gente muy mayor, pero bueno, muy afalladizo, y que además entender que te encuentres como en tu casa, de verdad. Hombre, eso no lo dudo yo. ¿A qué se dedica la gente de Castandiello? ¿A qué se dedicó? Hombre, la mayor parte de ellos prácticamente, salvo una persona o dos, somos todos prejubilados o jubilados de la minería. Todos trabajamos en el Pozo Monsacro o en Pozo San Nicolás, y bueno, prácticamente ahora mismo es todo prejubilados o jubilados, solo quedan activos 2 personas. ¿Estáis en un sitio maravilloso? Bueno, hoy les vistes, tenemos ahí la niebla que está ella así de aquella manera, pero aquí hasta dónde veis, porque pay pay, si seguimos, ¿dónde damos? Dominamos el Angliru, dominamos toda la sierra de Aramu. ¿Qué la tenéis? ¿Te bloque aquí? Tenemos, sí, andos ahí una frontera, claro, para limitarnos. Tenemos, bueno, yo creo que la montaña junto con Colón con más historia de Asturias, esto es el Monsacro. Aquí tenemos unas capillas que son precisamente de nuestra parroquia y que tienen una historia de hace ya 10 siglos o 11 siglos. Aquí se guardaron las reliquias de la Cámara Santa y aquí, pues bueno, empezó parte, por decir de alguna manera, o fue la continuación de la Reconquista. El pueblo tiene mucha historia. El pueblo fue la capital de Morcín desde el año 1577 hasta el 1939, en el cual, pues, después verás donde estuvo el ayuntamiento hasta después de la guerra, que se construyó uno nuevo en Santa Eulalia de Morcín, pasando a ser Santa Eulalia la capital. Pero bueno, tiene Castandiello como tal, es villa y es pola. Porque tú cuando pones en todas las enciclopedias, etc., es pola de Castandiello. Por concellos, ¿dónde tenéis los límites vosotros? Por aquí limitamos con Santo Adriano, vamos por Dosango. Tenemos un límite con Quirós, en lo que es la zona de Pedrovella. Tenemos límite con Riosa, tenemos límite con Mieres y limitamos con Soto de Ribera también. ¿Estáis bien ubicados? Estamos en el centro. Tú piensas que desde mi casa a la calle Uría de Oviedo hay 12 kilómetros. Claro, de nada. ¿Escuela? ¿Tiene Tuvimos en su momento, tuvimos, bueno, hasta el año 74, en el cual pues se inauguraron las escuelas de la FOZ, las escuelas públicas allí, y hicieron el reagrupamiento de todos los colegios periféricos, nos reagrupamos allí. Yo era cuando empezaba en primero y me tocó empezar en la FOZ. En la FOZ. Los nenos que vivan aquí en pueblo tendrían FOZ. Que ir a la FOZ. A la FOZ. O sea que hay que traer nenos nuevos al pueblo. Hacíamos falta. Tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Tenemos que andar.
Andaremos por pueblo. Voy con un minerón grandón, ¿a que sí, eh? Orgullo minero, sí. Ahí vamos, pues venga, echamos a andar. Vamos a ello. Castanilla y yo, mira qué vistes tenemos. Esto fue el antiguo ayuntamiento. Mira qué vistes tenemos. Aquí tenemos los senadores. Esto era el ayuntamiento de los senadores. Los senadores, la experiencia del pueblo. ¿Usted quién es tan guapo? Este es Joaco. Joaco, un abrazo y un beso. ¿Madre qué el tuyo? ¿Y ella? Ella es Carmen. Carmen. Y ahí es Cita. Cita tiene una cosa muy buena. Cita en la iglesia que estuvimos ahora. Es la sacristana, esa que tiene la llave. Anda. Esto que fue ayuntamiento me estaba diciendo, ¿y ahora de qué lo tenéis? Del centro social. Del centro social, para venir a jugar a las barajas. Todos los fines de semana. Ah. El chiringuito, llámelo. ¿Y tú vienes a echar la partida también? De vez en cuando, sí. ¿Tú ya estás casado, soltero? Yo divorciado. ¿Entonces soltero? ¿Y vosotros estáis casáis? Viudas las dos. Esta ya la media naranja mía. Sí. Vamos de paseo todos los días. ¿Estáis ahí bien avenides? Uy, bueno. A lo largo del día vamos a encontrarnos mucha gente que juega con ellos a la partida. Vamos a encontrarnos con algunos señorines. Y vaya partida que vamos a echar aquí hoy. Sí, no sé yo. ¿Dónde vives colganao tú? Oye, en la piñera. Y aquí también, y por los praos. ¿Y cuánto tenías de andar para subirlos? Ay, Dios mío, una piñera de ir, por ejemplo, a los praos, algunos cerca, otros media hora o más. Caminando. Y cuando ibas al puerto, hora y media caminando. ¿A qué puerto subís? ¿A la Mostallal? Allí para arriba, aquel que se llama Mostallal. ¿A la Mostallal? Allí para arriba. Claro, porque tú vinculas... Ah, está muy cerca, pero está lejos. No, hay que dar, en la Mostallal hay que dar. Claro que sí. No tenía bastoño. ¿Y tú fuiste minero? No, tú vienes de otra... ¿Y cómo acabaste en Castandillo? No sé yo. ¿Y buen paisano? Sí, ya vecín mío. No. Bueno. Mejor no lo hay. No. Bueno. Sí. Pues nada, echaremos a andar por algún lado, porque yo... Eso de que viene así blanco, ¿qué lleve? Eso lleve... Es agua y casi nieve. Bien para acá. Nieve. Agua, nieve, más bien. Sí, agua. Ahí, madre. Pues nada, avellugarémonos un poco, ¿no? Sí. Lo que tú quieras. Claro, vamos seguiremos a estar viendo el pueblo. Por lo menos yo tengo vamos. Que seguir trabajando, pero bueno, hay sitios donde avellugarse, ¿no? Ah, pará. Sí, es que no me da tregua. No, venga, guapo. Hay que enseñar a vémonos luego. Hasta luego. Pues ahora voy a enseñarte algo que venía a Morcín. Sin marchar viéndolo, imposible. Sí. Tienes que verlo. ¿Y dónde hay aquí? Aquí. Aquí el paraguas. Vamos a evitarlo, que si no... Sí, ahí sí. Bien, un poco a techo. Sí, porque si no, vamos muy ¡Hola! ¡Hola! Mira para acá. Bueno, pues Morcín, ¿qué te vamos a decir? Claro, venía Morcín claro. Y no presentarte los nabos. ¿Qué hacedor de nabos de verdad? Como ¿qué Sergio? Es? ¡Nabu Sergio. De plata! ¡Nabu de plata! Me mola, me mola, dora, me mola, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Esto qué es? ¿Qué me tengo que poner yo aquí a la faena? Venga, claro, hombre. Porque vamos a ayudarte. Este plato ye, vamos, lo más tradicional. Sí. Y vamos, pero esto no sé, voy a ponerlo por baixo porque si no con tanto lío, no sé yo. ¿Y cuándo te dieron el nabo de plata? Hay 2 años, fue. Sí, ¿y eso qué ye? Porque estaba buenísimo, ¿no? No, porque dan un premio a los que cosechen nabos. Ah. Y yo siempre, ya una tradición de casa, y semábamoslo siempre. ¿Y que tienen que ser muy grandes o muy buenos? Como... Bueno, no, si no están mal, mira, puedes pedir lo que me dices que quieras. La huerta es caprichosa a veces, ¿eh? ¿Cuál quieres que te pele? El que quieras. Este, voy a ser discreta. Vamos a ir por un pequeñín para no liarme mucho tiempo. Uy, este cuchillo. No va a ir la puerta, ¿eh? Uy, me casi corto. Ay, yo. Ay. Sí. Ay, ay, casi lo liamos, casi pero lo liamos. Pero bueno, y tan moderno, pues no, taragañe el deu de milagro. Sí. ¿Cuánto lleva a hacer un pote de nabos? 3 horas o 4. 3 horas, sí, tenemos los que estar aquí. Los y los cortes. Sí. ¿Y qué echas? Porque esto lleva, ¿esto lleva rabo? Esto lleva rabo. Orella, ¿no? Morro. No, esto que lleva morro. Esto lleva rabo. Sí. Es el morro. Claro. ¿Cómo? Aquí aunque eches piedras con todo lo que metes dentro. Chorizo. Mira.
morcilla. Qué rico. Y costilla adobada. Entonces coges, pones una capa de nabos, sí, una de pompán y así. O sea, vas como una lasaña. Sí. Vas poniendo... Y poco agua, porque el nabo suelta mucha agua. Sí. Si ves que necesita, que queda muy seco, eche más agua. Es que el tamaño y estilo bueno, sí, sí, sí. Vale. Está más duro que las patates, ¿eh? Sí, un poco más duro. Más duro que... Tarde más también en cocer, ¿eh? Claro. No come el grande. Empezaste de pequeño. Ahora ya voy medrando. Y en Nabos nos permite ser la primera feria gastronómica asturiana del año. ¿Cuál es? Con la hermandad de los Nabos de la Foz. Que bueno, pues yo creo que y el plato universal de Morcín y ellos tuvieron la capacidad de ponerla en el mapa. ¿Y este gocho ya de casa? ¿De alguna casa ahí? ¿Y qué va? ¿Primero gocho o...? Vamos a poner primero una capina de Nabos. ¿Nabos? Sí. Venga. Así todo cubierto, ¿no? Sí. Ay, y sal, no poca, no, porque con todo lo que lleva el compán. Mira, este quedóme muy grandón. Comí el compán salado, que tuvimos dos días ensalando. Vale. Ahora, claro, esto comprástelo en sal. Desáleslo y ya ahora queda. Sí. Ahora pongo un poco de eso, un rabo, poco, un poco. Por ella, morro. Bueno, ahora ya vamos a cortarla. Y chorizo mitad también. Sí, sí, y morcilla y un poco de tocino. Tocino. La morcilla, vamos a que no se junte morcilla con morcilla, choricín, sí. Madre de Dios. Esto está muy rico después, ¿no? No, no va a estar. Y luego el café con sacarina, ¿no? Por eso. Vale. Con azúcar y unos bocines ahí, en Asturias. Ahí. Ahora, así. Esta es agua. Pero la, poca. Poca, no mucho. Según vemos, porque el agua suelta mucha agua. Claro. Y según vamos echando. Al fuego. Y se deja cocer 3 o 4 horas hasta que esté cocido. Pues nada, a ti y a mí danos tiempo de dar otra vueltiquina. Tenemos y luego que... venir a mollar el pan. Claro, hay que probarlo un poquitín. Qué bueno. Bueno, pues ahí es donde estamos llenando el palacio. ¿Esta parte de aquí? Este es el barrio del Palacio Peralto. Ay, aquí acabo de pillarte. ¿A qué no sabes lo que significa R10? Ah, R10, esto pensé que era el símbolo del paisano. Oh, qué va. R10, ni idea. Radio Enlace 10, porque estamos en la curva del Ramplón. Esta es la curva en el Rally Príncipe de Asturias. Es muy importante que fue la curva que nos dio a conocer. Porque el rally pasa por aquí. Sí. Y a ti gustante los rallies, por lo que estoy viendo. Claro, aquí empezamos la película tal. Y mira, precisamente vamos a tener a alguien que nos va a ayudar a explicarte cómo ye esta curva, la historia de esta curva. ¿Quién es este señor de huellos guapos? Choco. José Manuel, Choco para todos. Uy, muy buenos. Choco, ¿de dónde viene ese nombre? ¿De qué? Choco. De comer chocolatines de pequeño. ¿Qué pensás, que iba a fumar porros? No, no. De comer chocolatines de pequeño, desde los 7 años. ¿Comiendo chocolatines? En la mochila del colegio llevaba los chocolatines y no quería comer en el comedor, quería comer chocolate nomás. A chocolatines, sí, y mira sí, qué sí. Bien salió. Ya ves. Bueno, para mí... Y dulzón. Llegó la osu. Yo como también un segundo hermano, porque... Para mí, Fernando y él son las dos personas que más amistad tengo con la vida. Él es el padrín de mi hija, es el compañero de juegos, compañero de infancia, compañero de salidas, compañero del Oviedo, de todo. ¿Y es de los que vas al fútbol? Del Real Oviedo, no Oviedo, Oviedo y las tú. Bueno, del Real Oviedo. Yo lo mismo. Estoy aquí en un bastión duro, ¿eh? No, aquí estamos en el núcleo duro. ¿Dónde? El ACF. Claro, y o sea, el Real Oviedo y el de... El deporte importante, por lo que veo. El rally, el fútbol. Sí. ¿Y tú, minero, también? Sí. ¿Y estás en activo? No, estoy prejubilado también. ¿Y casado? No, no. ¿Quién me va a querer a mí con lo tímido que soy, vida? Sí, ¿no? Es muy tímido, sí. Yo tengo una pinta de tímido. Lo que te dije, tenemos que tirar la agenda, que aquí tenemos que casar a alguno. Hay que aprovechar pueblos para... Ah, porque vaya paisanada que hay aquí. A mí no, a mí déjame. ¿Tú no quieres? Estoy bien así. Mira, sí, tú a chocolatines, vida. Una parrilla. ¿Sabes cómo llamo a chocolate? ¿Sabes cómo me llamo la gente? Porque salí 15 días con una colombiana.
chocolatina. Ahí lo tienes. Es inventarlo yo. Sí. Y es buenísimo, y bueno. Y buenísimo. Sí. Vamos a toparlo más veces, seguro. Tomaremos, ¿no?, un pueblo después, seguro. Vale. Porque después por centro yo tenía social. Yo tenía que ir al palacio y claro, para me topé el trasgo de Camín, Choco. Venga, dame para un beso. Venga, a mí me gusta mucho el de la Cibeles. Venga. No sé si te sirve de algo. Hasta luego. Hasta luego, Choco. Estamos en el barrio del palacio. Qué guapo. ¿Sabes qué vistes tenemos? Y eso que está nublado. Y eso, pero bueno, vamos a ver a una institución del pueblo. Verás a la persona que te vas a encontrar aquí. ¿Se puede? ¡Hola! Veterana. ¡Hola! Menos mal que llegáis, porque ya está cansada de esperar por vosotros. ¿Estás cansada ya? Claro. ¡No! ¡Me mura, me mura! ¿Y estos son tus nenes? ¿Son tus nenes, ellos? Sí, hija. Sí, ¿eh? ¿Quién somos nosotros? De los cuatro que tienes, ¿quién somos? ¿Quién sois? Sí. Está Tina y tú. Pero la mayor y la pequeña. Mira, tienes la más pequeña y la mayor. ¿Quién te dio más guerra, la grande o la pequeña? Ay, eso todos. Todos. ¿Y ese señor tan guapo, quién ye? Sí. ¿El yerno? Ay, ya tengo yo, vengo yo estudiada. Vengo porque... ¿Cuántos añinos tienes, Fem? Ay, muy poco. Sí, ¿cuántos? Claro. ¿Cuántos son? Ya se me ha olvidado. Faltente dos para contar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, Willy? Dilo. No lo sé. ¿Ya hiciste los 100? ¿Ya hiciste los 100? No sé, por ahí ando. Antes, claro, depende, que a lo mejor sentaronte en un año y era otro, eso no, claro, se sabe. Claro. Bueno, tú estás bien guapa. Los 102 ya. 102 años. ¿Tú ya es nacida de aquí? ¿De Castandiello? Sí, sí. ¿Y casaste en el pueblo? Sí. Bien, con un buen rapaz. Sí. ¿Dónde trabajaba él? En la mina. Minero, claro, como todos, ¿eh? ¿Qué años tenías tú cuando te casaste? 22 añinos. Mm. Madre mía, vaya, bueno, tendrías cola de pretendientes, ¿eh? Y cuenta, ¿y qué más? ¿En tu vida qué más? Pues no tuve nunca nada más que un novio. ¿Nada más que este? Nada más. Porque ella es lista. ¿Eh? Gustóte este y sabías que era bueno y para ti. Por eso mismo. Claro. Y luego tuviste cuatro nenes, ¿todo moces? Todes. Todes mujeres. Todes mujeres. Pero nietos sí. ¿Conoció a los nietos él? No. No, porque tú que quedaste viuda muy moza. Sí. ¿Con qué años? De 22. Mamá, 22 no. Casástete. No. 22 casástete. Bueno. ¿Cuántos tenías cuando quedaste viuda? ¿No te acuerdas ya? Ya no me acuerdo. 43, tenía yo 3. Muy moza. Y nací cuando tenía ya 40. Entonces, con 43 años, tenías cuatro nenes para ti sola. Lo que habrá trabajado esta mujer, yo poco, ¿eh? Sí. Bastante. Claro, pasándoles al año. Estoy contenta con verles a ellos. Claro. ¿Eh? Claro. Vienen a mimarte todos los días, porque tú vives aquí independiente. Sí. Claro. Pero con tus 102 años. Vienen. Vienen todos los días para controlarte. Sí. Tiene miedo todavía que venga algún. Que marche con la herencia. Claro. Claro, normal, con lo guapa que estás, no me extraña. Yo también. Pero no quiere que la controlemos, hombre. No quiero. No, porque dice que ella de señora que no sabe vivir y ahora riñe con nosotros. Riñe contigo. ¿Por, claro, ¿por qué riñes con ellas? ¿Por qué riñes con ellas? Ah, porque son muy repugnantes. Y ella quiere seguir, ella, haciendo todas las cosas. Claro. ¿Pero tú qué quieres? ¿Limpiar la casa y hacer cambios y sí, todo? Sí. Hombre, bueno, ¿no te parece que trabajaste bastante? Ay, bueno. ¿Qué gana tienes? Y hasta que no caiga del todo, quiero trabajar. Y hacer las cosas y ser, claro, independiente. Claro. No, el genio tiene todavía eso. Claro. Porque quería haceros el arroz con leche. Meca. No lo hizo, no sé por qué fue. Uy, pero Sonia, eso tenía pensado. Si te pilla jugando a la brisca. Ah, sí, yo estoy jugando a la brisca. Si campeona de la brisca. Quieres echar un tute. Igual. Como una campeona. Ah, sí. Sí, sí. Oye, pues yo quiero echar un tute, ¿eh? ¿Eh? Sobre la mesa que jugamos. No, ¿qué quieres? Apuesto tú un arroz con leche. Vale. ¿Vale? Vale. Que voy a tener que hacerlo yo. Vale. La faena ya que si lo hago yo vas a tener que comerlo tú. Y no sé si vas a querer comer el mi arroz con leche. Sí, sí, porque sabes papá. Tienes cuatro fíes. Cuatro fíes. ¿Cuántos nietos como tenemos? Como cuatro rosas. Son guapísimes. Sí, guapísimes. Bien guapes. Bien, ¿y guapes, nietos cuántos sois?
¿Cuántos nietos tienes, Wally? 9 nietos. ¿Y bisnietos? 10 bisnietos. ¡Madre mía! Y 2 tataranietos. Madre de Dios, hasta tataranietos. Poca gente conozco yo que tenga tataranietos, ¿eh? Pues 100, 2. 2 tataranietos. Tú mira para allá. Y este año hicieron el cumpleaños en el centro social, arriba, en Castandiello, todos los vecinos. Claro. Sí. Tengo unos vecinos que me adoren. Eso yo porque fuiste tú bien buena con ellos. Y la vitalidad que tiene, que camina por el pueblo. Ah, sí, no dijiste que vas de paseo. Todos los días. No sé si te fijaste cuando venías. Sí. Que hay un reguero. Sí. Pues hasta que el reguero bajo todos los días. Y huerta, hasta bien poco te dirías a ella. Huerta ahora, de zona. Ahora de señora, pero hasta poco sí. Hasta bien poco la huerta. Bien poco, sí. O sea, el secreto de la... De la buena vida y trabajar y ser buenos. Eso mismo. La apuesta y el arroz con leche. Si ganes tú, fágotelo yo, y si gano yo, fásmelo tú. Bueno. ¿Vale? Sí. Dame un beso. Entonces procuraré que tú ganes yo. Y procuraré ganarlo yo para hacérmelo. Ay, qué rica y es. Guapa. Mira bueno. Tu tatarabuela ya. Casa Rosada. Oh, y en esta casa son... Tú sabes que son tocayos de apellido tuyos. Son fidalgos. Y no sé si eran parientes, tenemos que investigarlos, a ver. Ya lo sabemos. Y bien guapos, a ver, ¿a quién tengo aquí? A Susa. Susa. Y Belino. Me mura, me mura, adora, me mura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Tú y es fidalgo? Sí, a ver fidalgo. Esos huellos... Como hay que compararlos, hay que compararlos. No, los de mi abuelo eran azules. Azules. Pero no. ¿Tienes algo pa turón tú? Claro, pa turón tengo primos. Bueno, no sé si tenía tío. Alguno, no. Ay, madre. A ver si vamos a ser familia. Hay que tirar de ese filo. Sí. ¿Es si Orbie tuyo? No, yo de unos de Gijón, de esta casa. Ah, a ver. El de allá y el... Ah, que hay más de uno. Sí. Sí, oh. Uy, vaya conjuntín de oros más guapo. Y el carro y todo. Sí. Y ellos, los de... ¿Y dónde viven? ¿Dónde tiene la casa? Esta. ¿Esta de qué guapa allí también? Sí, viven en Gijón. Claro, claro. ¿Ahí qué tienes? ¿Gallinero? Sí, el gallinero para allá. Mira para allá. Sí. Bueno, esto es una maravilla. La verdad que tenéis en un sitio bien guapo. Pero, Susa, creo que te tienes preparado alguna encerrona. ¿Qué me tienes preparado tú? Creo que vas a tener hasta que trabajar, fíjate. Yo... Pues acaso ya te lo adelanto. Oye, Fidalgo, ¿tú cómo diste con una, con tanto remango? ¿Qué vamos a hacer? Ay, eso yo, ya lo verás. ¿Para dónde hay que ir? Para allá, para... Para atrás. Ahora podemos para atrás el camino. Sí, tiramos para... Pero, ¿ya para Moyame o...? No, no, adiós, hace nada. Ah, menos mal. Porque... Vamos a hacer tortos. De harina de maíz. Dejes un poco ahí. ¿Ahí? ¿Vale? Sí. Entonces aquí el maíz, ¿tenéis molín cerca? Sí, pero bueno, no... Ya no se usa. A ver, habitualmente en todos los pueblos había no un molín o dos. Eso, un poco después, de sal. Y después hacíanlo como... Es, pues hay un molino o dos que hacía para todo el pueblo. Claro. Un poco de sal. Así y la es. Sal, gordo. Bueno, fino, como lo quieras. Y un poco de levadura. Y claro, todo el pueblo iba a esos molinos. A esos molinos. Y eché un poco de levadura, ¿eh? Vale. Y era esta feria entre los paisanos. Claro. Unos daban unas cosas, hay que vender unas, otros molían. Va, y esto... ahora vamos con el agua. ¿Y eches la templado o sí, frío? Sí, sí, templado, templado. Ahí. El agua templadina. ¿Y estos faislos mucho? Sí, bueno. Vete revolviéndote. Ay. A mí encantenme los tortos. Bueno. Pues gustenme mucho. Pero no sé si me gusta más el torto, el picadillo. Dale un poco para acá, para chatear. Ay, échame ahí el furaco. Ahí estamos. ¿Y a ti gusta ante Dani? A mí me encanta. No me va. Oye, ¿puedo meter mano? No, no, no se mete la mano. No, no, mira, no deja meter mano. No, en esto no. Ahí no.
Venga, ¿y entonces esto ahora cuánto? Como una hora así. ¿Para que...? Sí, mira, lo otro para hacerlo. ¡Mírala pues ella! Así. Mira cómo te lo todo preparado. Aquí está lo otro. Estupendo. ¿Entiendes? Esto ya lo que en teoría hicimos, ¿cómo va a quedar? Eso. Ah, con el trapín. Sí. Para que no... Así. Eso. Y ahora agarramos una bolina. Ahora coges un poco. Ella la mano no la usa para nada, ¿eh? Bueno, todo lo que puedas, si tienes que largar, la mano sí. Yo que meto la mano siempre en todo. Mm. Pues yo no sé por qué eso, pero yo en casa todo lo que pueda. Facer con máquina. Y entonces, no, esto para acá. Para acá. Eso. Espera, ahora voy a prender la cocina, ¿eh? Y ahora doy. Eso sí que lo ahora puedo hacer con la mano. Poco, sí. Con la mano, ¿eh? Dale. Porque a lo mejor tremé un martillo para dar al torco. Gordo fino, ¿cómo te gusta? No, bueno, muy gordo, ¿no? Yo creo que ya está, ¿eh? A ver. Sí. ¿Ves? Ya está. Bueno, ahora tiene que estar el aceite, el bien, aceite bien caliente. Bien caliente. El picadillo, ¿qué lo tenías en la chimenea, pues? Sí, tú. Calentando allí. Mira. No oídas tanto porque a lo mejor queda muy fino. Vaya. Y rompe. Ay, ay. Vale, pues nada. Uf. Caeremos. ¿Tú qué quieres? ¿Que marche de Castandillo con una culada? No sé, mira cómo ¡ay, está. ¡Ay, Dios! Está nervio. Está aquí ni... Luisi, pero bueno, y compañía. Mira de dónde venimos. Claro, ¿no? Y tú vienes de madreña. Vienen preparados. Claro. Bueno, a ti ya te conozco, pero a esta moza guapa no. ¡Ay! Tienes que presentármela. Hola, Sonia. Encantada. ¿Tú yes? Maruja. Enganchéme aquí. Enganchaste, claro, el potro. El potro. El potro. Oye, vaya sitio más guapo. Pero este es la fuente del pueblo. Ah, y buen agua. Y buen agua, muy buen agua. ¿De dónde viene? Viene de arriba, viene de la parte, los prados de arriba, y filtra por bajo, y una fuente que sale de bajo tierra, que dicen que eso es más riques. Claro. Y bueno, pues todos los vecinos venimos a buscar... ¿Y venís aquí con agua? Sí. Con la lechera o la garrafa. Y había dicho fe que era este agua el que bebía, ¿eh? Claro, por eso está tan guapa. Ay, pues voy a marchar yo con una botellina. No, mal. ¿Tú ya has nacido aquí? No, yo soy de Mieres. Ay, de Les Mies, entonces. Sí. ¿De Mieres de dónde? De donde es junta al campo fútbol. Ah, que tú ubiques un poco. Muy bien, eres del camino. Sí. ¿Y estás casada aquí? Estoy casada aquí con Isaac. Y ya llevo aquí pues 30 y... Bueno, casi menos de 79, 35 bueno, años. Bueno, ya llevo aquí. Ya llevo aquí. Lo que pasa es que la verdad es que los de Turón y Mieres de por ahí para allá... Pintamos bien, ¿eh? No, ya podemos estar en Pernambuco, que somos cuenca, de Turón. La cuenca y la cuenca. Llevámoslo a cuenca a y la cuenca. A mí contáronme que donde estaba la fuente y demás... Mucha gente aprovechaba para cantar. ¿Tenéis aquí alguno con ganas de cantar? ¿O gente que haya salido para adelante, cantarín, vendría a la fuente a cantar o no? ¿O es tipo el día de pocos cantantes? Aquí hay chistes. Aquí tenemos aquí la choco para los chistes. Yo choco los chistes. Pero antiguamente aquí a la fuente venía la gente joven, yo acuérdome de nena y de esparejes, era por aquí por donde cortejaban, ¿eh? Ah. Salían y sentábanse por ahí y luego andaban de paseo. Pero, ¿qué contarnos un chiste? Pero bueno, choco. Contamos un chiste. ¿Otro dos veces? ¿Otro dos? No, si lo hacemos 500 veces, ya sí. Ya lo que quiere choco, date. ¿Quieres uno bueno? ¿Uno qué? ¿De qué? ¿Qué te apalabas? Bueno. Vas mojate, espera, que te tapo yo. Venga. Si no molláis vos. Venga, va a contar, en vez de cantar, va a contar. Quiero cantar con esta bocilla. A ver, cuéntanos el chiste. Pregunta y un hijo a un padre con 6 años. Papá, ¿qué es la política que lo vi en la tele? Dice, mira, hijo mío, yo soy el capital. El que entrega el dinero a casa, tu madre el gobierno, la ministra, la criada, la clase obrera y tú el futuro mañana. Y el guaje para la noche cagóse en la cama. Y va para la habitación de la criada que lo cambie de pañales
y está alquilando el padre a la criada. ¡Ay, Dios, Choco! Le dice, deja al padre al día siguiente, papá, ya suena con la política. Es el hijo mío, el capital jode la clase obrera. El gobierno no se entera y el futuro lo ha cagado. No, no, que yo risa, y eso, y yo risa. Aguántame el paraguas. Te vamos a llenar la lecherina. Vamos, venga, vayamos. Trabaja un poco. Que lo va a llevar Sonia. Ay, para... Yo no puedo trabajar, ¿sí? Estoy jubilado, ¿eh? Hombre, bueno, por esto bueno, tampoco sí. Solo yo trabajo ninguno, ¿no? Ay, mira qué lecherina más guapa. Va a llevarlo Sonia para allá, para casa. Sí, señora. Voy a contarte yo uno. ¿Qué dice un gochín a otro? Dice, no, ya empiezo mal. Dice un gochín a otro. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y dice el gochín, yo jamón, como mi papá. ¿No? Sí. No, no. ¿Eso también? Si me ha gustado porque el niño le... No. Claro, no distanos, no, ni también, de nada. El gitano que roba un jamón y llega a casa y dice, hoy comemos jamón. Y dice el niño pequeño, papá, yo monto adelante. Claro, nunca había visto un jamón. Igual que yo montaba antes. El 25 de Castandiello. Aquí tenemos a Lola. ¡Lola! ¿Qué tal, Lola? Mira, vaya día, oye. Y un día bueno para las lechugas y los caracoles. A los que los tienen, que ya no los tienen. Ya no tienen lechugas. Un besito. Me mura, me mura, Lola, me mura, que saque si me quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Tú ya has nacido de este pueblo? ¿Eh? ¿Naciste en este pueblo? ¿Viniste a vivir para no, él? No, yo nací en aquel de allá arriba, no se ve. Ay, claro, con esta nieblona que tenemos hoy, ¿casástete con un paisano de este pueblo? ¿O ya lo traes? ¿De aquí? ¿De esta casa? Sí. ¿Qué teníais? ¿Vaques? Tuve vaques, tuve burros, o yegües, tuve ovejas, tuve goches madrices. Tuve de todo. Goches, ¿pero eso qué ye? ¿Qué son? Goches madrices, los goches que traen. Ah, goches madrices, claro. ¿Vas a jugar la partida a algún sitio? Allí. ¿A dónde? Al centro social. El centro social. ¿Cuántos vos juntáis allí para jugar? Ah, qué sé yo. Yo voy al bingo el viernes. ¿Pero quién es el vinguero o la vinguera? ¿Quién da el bombo? Voy a decírtelo yo ahora. Ven para acá, ven para acá. Te he escondido. Ven acá. Ven acá. Ven acá, Carlos. Carlos, muy buenas. ¿Tú qué es el vinguero? Sí. Mira qué pronto te topamos. Pero no lo podemos decir. Bueno, si jugáis garbanzos. No, no cuidado. ¿Y cuántos tienes al bingo? Muchas, igual hay 10 o 12. No, pero después tenemos que llevarla a la partida. Mira, ya tienes compañera, tú, ella contigo contra fe y a ver quién juega con fe. Que tenemos más gente que juega a la brisca, ¿eh? ¡Ay, madre! Carne, ¡ay, madre! Tacita, ¿tiene que ser? Tamarga, ¿tiene tenemos que ser varios, ser? ¿Eh? Está bien ser. Claro, pues hay que buscarles chiques de oro, todes. Dame un beso, que voy a seguir. Métete para adentro. No me agarres bueno, frío. Bueno, ala. ¿Dónde somos vamos pueblo, ahora? Somos un pueblo muy unido. Ahora vamos a ir a ver... A uno que hay un manitas. ¿Un manitas? Vas a ver cómo este hombre trabaja, cómo cogió... ¡Hasta luego, preciosa! Aquí, oye, qué casa más guapa. Pues mira, este paisanín que ves ahí arriba, vamos a verlo ahora, compró esta casa y está reconstruyéndola él, está rehabilitándola él, con sus manos, ver, con sus ver. Ideas. ¡El curioso! Verás qué paisano más afalladizo. Pero, a ver, Paco, tocóte rexuntar hoy... ¡Ay, escogí, madre! Agárrate algo. La verdad es que escogí un mal día. Dame un beso. Sí, hombre. ¡Ay! Me mura, me mura, Lola, me mura, que saque si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Pues él es un paisano que da así de todo. Lo mismo carpintería... Que albañilea, pero que este pueblo, tú con, desde aquí conocías esto, llegaste aquí, ¿cómo llega ya tu entrada aquí en Castandiello? Mi padre vive, nació aquí, claro. En el pueblo este. O sea, que tú ya eres un poco de Castandiello. Sí, diríamos que una pata tengo aquí. Eso. ¿Y esta casa cuándo la topaste? ¿Cuándo dijiste tú, esta quiero que sea para mí?
¿Cuánto bueno, esta fue comprada en el 2005. O sea que, madre de Dios, pues vaya curioso que ya vaya casa guapa. Desde el 2005 hasta que estamos ahí, estoy dando y fuertemente. Trabajando, ¿eh? Sí. ¿Y aquí qué tienes? Bueno, para juergues, ¿no? Que veo que, bueno, eso que lleva la barbacoa, un fornín. Preparándolo para... Pero este forno que lo prendes por baixo, ¿cómo ye? Sí, bueno, este es un sistema que ideé yo. Que lleva, por ejemplo, lleva un tubo y otro que va por afuera. ¿Y esto inventástelo tú? ¿Salió a ti de...? Bueno, sí. Alguna idea que me dieron y tal, sí. Aquí con Sidrina, haciendo sol. No, eso está... ¡Madre mía! Y luego, mira, aprovechaste la... ¿Está ahí en la puerta de una cocina? Exactamente. Mira tú. Claro, muy guapo. Precioso. Y todo esto también, la casa también. Sí, a ver, enséñame para acá. ¿Y este? Porque a mí este tabique así, ¿era tradicional así? No, esto no, esto estaba cargado y pintado. Sí, sí, sí. Pero con la madera así puesta. No, esto pusiste lo tú. Eso fue de a mí. Muy guapo. Veis muy mal, pero la fecha debe ser del 1800 y algo. ¿Cuál? Y aquella todavía hay más... Que tiene la cruz esa que es la de Santiago, oye. Ahí puesta. Sí, bueno, sí. Santiago y son las capillas. Claro. Y tiene también apaño con la historia del pueblo. Vamos a seguir ruta, pero yo que tú hoy ya... Había dejado. Hoy para retellar no va muy bien. Venga. Muy bien. Hasta luego. Vamos. Retellar, sí. Resultar. Juntámonos a jugar. Esta era la explanada, esta era una pieza histórica, ya casi ya tan antigua como el pueblo. ¿Esto qué es? ¿El polideportivo? El polideportivo, no tenemos otro sitio. ¿Y el paisano, el dueño del oro, dejamos ahí clavar la canasta? Casi lo tiramos y todo, metimos y puntes así de largues, pero bueno. ¿Pero cuántos años tiene esa canasta ahí? Pues esa lleva por lo menos 34, 35 años puesta ahí. Madre de Dios. ¿Y cuántos facís aquí para...? Claro, todos los que había, para lanzar. ¿Siempre fuiste en el buzón a esto? ¡Choc! ¡Campeón! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Ay. Mira, mira, pero tú que llegue, que tú eres el baloncesto. ¿Cómo yeyes? Pero si era de fútbol, Choco. ¿Eh? Es que no hay otro. Porque como ya no juega, al prove... ¿Cómo ahora, ya... jugabes tú? Tuvo que retirar. Hice mis pinitos en los años jóvenes. ¿En dónde? En el colegio, la Useba. Con el Useba. Y anduve por ahí haciendo... ¿Y tú? Yo ningún pinito. Pero va a contar tu chiste, cuéntanos un chiste, que si no vamos otro a... Ma... Si no vamos a casi aburrirnos. A mí tenéis meloca, vaya dos. ¿Qué tienes unos años ya? ¿Yo? ¿Empezamos mal? Una vez un guaje a casa de... Choco. A casa de un franquista. Los retratos de Franco y aquel... Guaje miraba, ¿yo sé quién es? Y dice Frank, ¿tú sabes quién es? Sí. Dice, no, tú ves esa tele. Te vemos y la haces paisano. Ves esa nevera, y dice el guaje, ya sé quién es, llega ahí lo. Bueno, vamos a caminar más. Ahí lo. Bueno, pues estamos en el centro del pueblo. ¿Esto y el donde...? Esto y lo que nosotros llevamos la calella. Y esta es mi casa. También tengo que decirlo. Mira qué curioso. Esa antiguamente fue uno de los tres bares que había en un pueblo, porque para ser un pueblo tan pequeño vamos a tener tres bares. ¿Tres? Sí, y aquí tiene también su historia. Porque aquí había una panera. ¿Una panera? Una panera, pues en su momento pues quedaba muy estrecho y un camionero, haciendo una maniobra, pues tocó la y cayó. Ay. Y entonces ahora pues podemos tenerlo como explanada para poder aparcar. Y el dueño de la panera quedaría contento, ¿eh? Sí, imagínate tú. Probe. Y ahora vamos a visitar a Felina. ¿Felina? Otra de las vecinas. En esta casina de aquí. Que no tiene algo... Vaya huerta que tiene aquí. Oh, y esta huerta, porque mira el día que tenemos, ¿eh? Es que me engancho. Mira el día que tenemos. Yo estaba preparada para que clavases un poco la pala, ah. ¿Eh? No te vamos a dejar marchar de rositas. ¡Feli! Andas por ahí, que tenemos visita hoy en pueblo. Pero bueno. ¿Qué tal? Felina. Buenos días. Muy buenas. Ven para cada un vecino. Pues sí, claro. Felina es la madre de Carlos. Míralo, el vinguero. Otro vecín. Otro vecín, a ver. Me mura, me mura, dora de me mura, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, vaya huerta que tienes aquí más guapa. Sí, queríamos ponerte a semar patatas. Ay, bien no. Está mal. Con hoy este día. Libre por el agua. Siempre me creía con mi abuela y mi abuelo. Siempre. ¿Dónde está, ven? En aquella casa que está enfrente...
Donde vive Carlos, ¿no la viste? Claro, pero soy yo, entonces, ¿criaste en Castandiello, nací de aquí? Ah, sí, sí, sí. Claro, claro, la, claro, luego cambiaste para acá. Nací aquí, la única que hay. Claro, la panera esta de la que me hablaba, tú, claro, tenías la enfrente toda la vida. Bajamos de la hierba. Sí. Por ese camino que hay de bajar de entre la cabeza. Sentimos un golpe muy grande, ¿verdad? Cuando bajamos aquí estaba el ronzuelo. Mamina mía, vaya susto. Y el amo, vaya faena, ¿eh? Bueno, oye, cayó, cayó. Ya, voy. Quedó aquí una plazoleta tremenda. Bueno, para pa aparcar y esas cosas. Claro. Ahora, yo gustaría, me tengo que soltar una cocina, ¿eh? Sí. Pero no se me puede emocionar, ¿eh? Este problema ves en China. En China. Y esa señora tiene que decir algo para China. ¿Quién tienes en China, cariño? Que te emocionas toda. ¿Quién vive en China? Un nieto. Un nieto, claro. ¿Qué te digo yo? ¿Pero qué falla en China el tu nieto? Está trabajando. Es ingeniero industrial y está trabajando en China. ¿Cuánto falla que está allí? Pues tres años. Tres años, sí. Bueno, pues mira, seguro que lo ve. Desde seguro China. Que lo ve y que le sirva su homenaje. ¿Eh? Por internet lo ve. Claro. Sí. Por internet lo va a ver. Bueno. Yo creo que sirva también como homenaje a él. Claro, estáis todos emocionados ahora mismo. Qué guapo. A ver, enséñame lo que tienes en la huertina. Espera, que te pones madreña. ¿Pero qué dices? Que no lo veis. Bueno, pero mira, tienes la muy avanzada ya. Veo tela yo ahí muy avanzada. Mira. A ver, tienes les vercines. Verges, lechuga, arvejos, cebolleta más grande, ajo puerro, otra cebolleta más pequeña, faves de mayo. Cuime. Ya acabaste. ¿Y la pardina cucho dónde la sacas? Tráeme el mifiu de la piñera, de Quindimba, que es que yo no les tengo. Claro, de que no es fácil, ¿eh? Lo del cucho... Ahora cuesta. Cuesta, mira tú, ¿eh? Va él hasta la piñera. Ah, por ello. Pues voy a venir un día a aprender de huerta contigo, porque yo tengo... Bueno... Sí, porque quería hoy, pero no puedo. No, tengo la ahí pendiente. ¿Vale? Dame un beso, cielo. Muchísimas bueno. Gracias. Yo voy a dar yo también porque sí, que lo que dije antes fue de corazón y lo sabía. Ay Dios, qué momentinos. Bueno, vida. Hasta luego, cielo. Fue parte de la historia de Morcín, porque fue el antiguo ayuntamiento, y aquí tenemos, pues bueno, todas las actividades que hacemos. Tenemos una placa conmemorativa, porque esto fue desde el año 1577, bueno, no sería el edificio antiguo, sería lo que hubiese en la época, hasta el año 39 fue la capital. Entonces, bueno, tenemos esa placa conmemorativa y en el año 2007 es cuando se hizo el centro social. Y bueno, pues aquí pasamos las tertulias. Bueno. Y vamos a comer lo que tú te me encargaste de cocinar. Una famella, ¿qué comemos aquí? Aquí. Es lo que cociné yo, si yo sí. Caché cuatro nabos. No, no, pero bueno, tuvimos a Sergín, que vamos a probarlo, vamos a ver cómo está. Pues mira, agradezco, porque yo ya tengo frío y fame. Pues entonces vamos a dar ahí un poco al diente. Qué rico. A ver si abre. Oye, que quiero entrar, ¿eh? A ver si voy a quedar fuera. Adentro. Uy, el que huele bien. ¡Oh! Este es dos potaes. Mira que nos ha dicho. Buenas tardes, Margot. Margot. Tantada eso. Igual, cariño. Claro, porque yo al prove marché y quedó con todo a cargo. Ya lo sé. Diste el relevo. Sí, le echo yo una mano. Margot, ¿y es de aquí? Bueno, sí, vivo aquí, pero no nací aquí. ¿Dónde naciste? En Bélgica. ¿Y cuándo volviste? Somos tres hermanos y nacimos los tres. Bueno, yo vine la primera con 5 años o 4 vendría. Es que ya hace tanto que no me acuerdo. O sea, que claro, pero con Bélgica, ¿vas de vez en cuando a Bruselas? No, nunca fui. Nunca. No sé dónde era. ¿No fuiste? En Bruselas, en Ucle, nací, ¿no? Nunca fui. Tienes que ir, ¿o? Mi hermano, uno de mis hermanos sí, pero yo no. Mira tú qué cosas, ¿no? ¿Y das ahí bien lo de cocinar? Sí, yo sí. No, mejor que un artista, ¿no? Sí, ¿eh? Es que nos criamos en un bar y mi madre es muy buena cocinera. ¿Que tú tuviste bar? Es que nosotros tuvimos bar muchos años. 19 años, por lo menos. ¿Qué bar? Enfrente del Angliru, el bar La Madalena. Come bueno, soy yo muy famoso. Ah, bueno, es una parrilla pues, que claro. Pero la casa de enfrente era el bar. Ahora es parrilla, pero ahí hubo muchos años bar. Es que la parrilla entonces, se llama la parrilla Angliru. Es de aquí de abajo. Entonces la casa de enfrente era de la madre. Claro. Que fue el bar. Eso era el bar y mi madre pues cocina muy bien y como... Y lo redoy. Me crié ahí. De Loredoya. Pues claro. Mira. Que no sea modesta, que Loredoya. Es tío artista. ¿Qué es el perrín de mi hijo y de mi nuera, de Roberto y Pablo? ¿Y este de Castandía, yo también? Este es de Chile. ¿De Chico Muyé?
Que mi hijo fue a trabajar a Chile y lo compró allí, porque hay muchos perros abandonados, él le gustan mucho los animales, y lo compró y lo trajo. ¿Cómo se llama? Rocky. ¡Rocky! Mira, Rocky, no se pierde una. Por el verano lo traigo, por el calor, y claro, y ahora lo llevaré. El bien paca también, que hay buen olor. Claro, a ver, sí, qué tenemos aquí. Mira, este es el cocinero, sí, Sergio. Sí, no, sí, ya vine yo. Primero vas a comer una crema de nabo, oh, emplatada con un poco de aceite de virgen y unos pirutes de jamón. ¡Madre de Dios! Madre, y esto es lo que hicimos. Y esto es el pote que hicimos por la mañana. A ver, que se ve. ¡Madre se de vea. Dios! Mira para acá. Mira qué pota. Mira. A ver, oh. Mira el rabín. Lo que era por la mañana. La ropa, Ahora, madre mía. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Uh-huh. Pues oye, mira, yo no lo aguanto más. ¿Estamos sin...? No, hay que dar y... ¿A sentarse? Y... Venga, pues yo voy a quitar ya herramientas. No, vamos para allá todos. Y a comer. A ver a una de las personas que vinieron, una de las familias que vinieron para con nosotros, que es Aníbal y Raquel. Los nuevos vecinos. Los nuevos vecinos. Raquel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me mura, me mura, adora, me mura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. ¿Cómo estás? Bueno, rincón argentino. Exactamente, este ¿cuánto? Es nuestro rincón. Madre de Dios, esto no podía faltar, un argentino que nos pues, tenga para hacer asados. No, que va. Sí, eso es lo que enamoró a Aníbal, sobre todo del sitio, porque dijo, aquí voy a plantar la parrilla, y acá lo hizo. Claro. A su manera, pero lo hizo. ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí? 14 años, y en Morcín, 8 años. 8 años. Bueno, ¿cómo llegasteis aquí? Llegamos, bueno, de hecho, porque bueno, mi marido tiene las raíces, sus padres son de acá, de Asturias. ¿De dónde son? De Salas. De Salas. Y nada, ellos se fueron en su tiempo, en el 40 y tantos, a vivir allá, en la Argentina, y hacer la América, como se decía antes. Y bueno, de hecho allí fallecieron, ¿no? Y ahora el hijo se vino para acá. A recuperar un poco la vida, sí, como dijo él. Y todo por culpa de nuestras bodas de plata que le hicimos en el 2001. Vinimos a conocer... Me trajo a conocer a sus parientes y todo eso, y ahí fue cuando dijo, yo me quiero volver para allá. Supongo que cuando uno llega después de un periplo como el vuestro de un lado para otro y encuentra todo esto que tenéis aquí, estas vistas que tenéis aquí, decide quedar. Exactamente, porque te digo más, cuando vinimos acá con de la inmobiliaria a ver la casa, que esta fue la tercera, no, la 10, 11 casa que fuimos a ver, no la habíamos visto por dentro. Y nos asomamos aquí con él y dijimos, pues este es el lugar que queremos. No sabiendo lo que íbamos a encontrar dentro, ¿eh? Que no sí, estaba sí, como está ahora. Claro. Y eso esto es lo que nos gustó realmente, ¿no? Lo que vimos acá enseguida que vinimos fue calidad de vida, que es lo que veníamos buscando. Costó lo suyo, ¿eh? Porque vinimos con una maleta cada una. Pero lo hicimos. De no cero. Sé, a pulmón. Dios sabe que sí, nos costó, pero bueno. Sí, porque está de viaje, porque su marido es camionero, pero si no, se nos pone ahí... No, te puedo asegurar que... Mira, hacemos así, mira. Qué pena. Otro. Pues no. Nada, darle un beso muy grande al tu sí, hombre, es una como pena, decimos porque aquí. Me hubiera gustado, y me hubiera robado cámara, porque habla solo él. Habla mucho. ¿Sabes? Y seguro que te ven en la Argentina, porque esto ves por todo sí, el mundo. Sí, claro que sí. Y tendrá que decirles algo, ¿no? No, bueno, sí, seguro que si me están viendo, que nada, que acá me ven como estoy, donde estoy viviendo, saben que estoy bien y feliz, y no les cabe duda. Ellos ya han venido, no muy seguido, pero han venido y han visto... esto y están contentos por mí. Pues bien, que, ¿cómo nos presta? Una asturiana el más. El beso muy grande para ellos. Encantada. Igual, guapa.
todo, más bien conservado tenemos, ¿daste cuenta? Este, mira, tiene pintures, este tipo Villa Viciosa. Un poco grafiteru. Tenemos cinco en pueblo. ¿Pero por qué, quién pintó eso? Ah, y esto vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver a un padre y un fío que tienen una historia muy curiosa. Ya verás qué deportistas, qué mecánicos, qué todo vamos a descubrir aquí. Ay. Vamos a entrar aquí a ver a padre e hijo. Verás qué dos personajes tenemos aquí en pueblo. ¿Qué tal? Bueno, Aitor. Aitor, Sonia, encantada. Encantado. Y Laurentino, Tino para todos Tino. Los vecinos y amigos. Muy buenos. Me mura, me mura, Dora, de me mura, que esa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, aquí, bueno, siendo así un poco detective, sois mecánicos. Aquí podemos decirte de todo. Podemos decirte de todo, porque este rapaz... Sorprendemos. Lo mismo se dedica al motocross, que hace bicicleta, que hace duatlón. Ah, entonces estas motos no lle que ten aquí en taller, sino que son tuyas. Bueno, mías, de mi padre. O sea, son de casa. Sí, de todo un poco. Mamina. ¿Y gustate el motocross? Bueno, me gustan las motos, las dos ruedas, me gusta todo relacionado con el motor, pero bueno, sobre todo las motos, porque bueno, tengo la oportunidad de correr en motocross y. ¿Esta moto de quién lle? Esta moto, no, de un amigo que la trajo para que la arrancase, que tiene 34 años y 26 kilómetros. ¡Ay, madre! ¿Y eso? Porque la cogió el paisano, era de ahí para abajo de Felechosa, Llanos, y subió un prado en ella, cayó y dijo que la moto más. Y aparcó la moto y ahí quedó. El paisano ya murió y heredó a la sobrina y... quedó sin moto. Y aquí está, a ver si la arrancamos. ¿Y arranca? Y yo creo que, bueno, voy a limpiar, mira, tengo aquí el carburador y todo eso. Ah, está todavía desmontado. Sí, pero bueno, yo creo que la que hay que limpiar todo esto, no lo ves que está todo. ¿Y eso dónde va? Pues va aquí. Esto, bueno, aquí baja la gasolina. Ahí enganchado. Sí. Y entraría la gasolina. Y esto ya es la campana que hace... Que pase la gasolina para arriba, porque la gasolina va en esta cuba. Claro. ¿Y esta de...? Va en esta cuba. ¿Cuánto fai que no se arranca, según taco? Pues... ¿34 años? ¿Tiene 34 años? ¿Qué sé yo? Sí, lo que anduvo pensando para la cuba. Vamos a seguir. Bueno, a ver si tenéis suerte. Seguís bueno, aquí trabajando sí, con... Sí, arrancamos esto. Con el carburador. Venga, 34 años de historia. La Bultaco, ¿cómo se llamaba el amo? Bueno, no sé, pues nada, que, ¿sí? El que la heredó Luis. Luis, la Bultaco aquí, sí, bueno, yo vamos Luis. A inaugurarla, ¿eh? A ver si algún día funciona, esperemos que sí, ¿eh? Seguro. Venga, bueno, hasta luego. Hasta luego. Siguiente parada, vamos a ver. Llegue? Vamos aquí a ver a Juan y a Yara, que son también gente que vino de fuera, que también, como bien te dije antes, se fueron recibidos con mucho cariño. Con mucho cariño, y ahora es que buena gente nos vamos dentro, a encontrar, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Hola! ¿Sí? Muy buena, tengo hola, visita. ¡Hola, hombre! ¡Vaya sorpresa! Mira quién tenemos esta aquí. Esta es la reina del pueblo, a ver. ¡Hola! Tuyo es Yara. ¿Das un besín? Aquí. La Benjamina del pueblo. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y tú ya naciste aquí, en Castandiello, o viniste de pequeñina? Vine de pequeñina. Claro. ¿Gústate vivir aquí en Castandiello? Sí. ¿Tienes muchos amigos? Sí. Hay pocos aquí. Hay pocos, pero todo el pueblo son amigos los mayores. Sí. Claro. Y el juguete del pueblo. ¿Y el que tienes? Sí. Claro, pues nada, un hermanín, una hermanina. Uy. Para hacer bulto, ¿no, eh? No, no tienes ganas. ¿Cómo acabasteis aquí? Pues ya ves, venimos de Oviedo.
Y hará 12 años, 14 años más o menos, compramos esto, rehabilitamos y ¿para aquí nos vinimos? ¿Conocíais la zona ya? Pues la verdad es que no. Nos gustaba la montaña y demás y acabamos aquí, cerca de Oviedo y en pleno paraíso. Estáis en la gloria. Exacto. Y sí, para criar una nena, lo mejor justo, sitio. Abrir la puerta y que salga. Claro, y cuidada por tu pueblo. ¿Y dónde vas al cole? A Oviedo. A Oviedo. ¿Y tienes amigues? Sí. ¿Cuál era tu mejor amiga? Lucía. Lucía. Sí. Y bien por Castandía y yo, a Beté, no. Invítala un día, que va a quedar. Nos traerá un día al pueblo. Claro, cuando vea todas estas montañas. Si tú tuvieras que presentar el pueblo a alguien que no lo conozca, ¿qué dirías? Mi pueblo ye, no sé cómo. ¿Cómo ye el tu pueblo? Muy guapo. Y muy precioso. Estás encantada aquí en este pueblo, ¿eh? Venga, bueno, guapa. Venga, hasta luego. No sé tú, neno, pero Castandía, tú dices que yo piquiñín. Y apañadilla folladizo, ¿eh? Sí, pues yo estoy cansada como si fuera casi grande. Casi tengo ojetes. Y eso que comimos bien, porque aguantamos, ¿eh? Con esa fartura que metimos. Claro, no, calla, por Dios. Pero bueno. Ya lo cerramos aquí. Vamos a cerrar aquí, porque parece que tenemos un concello vecinos. Siento yo ahí follón. Y tenemos aquí esperando, me parece. Siente, pero yo creo que me quedo siente en camino. Bueno, todavía tenemos algún fichaje sí, nuevo que presentarlo, ¿eh? Esos nenos mozos. Mira, este y él. ¡Hombre, Choco! Tú con los más mozos, ¿eh? Yo soy mozo también, ¿no? Claro, ya. Cuidado, ¿eh? Mozo grande. Cuidado con los nenos, Choco, cuidado con los nenos. Hay que enseñarlos de pequeñitos. Bueno, pues Borja y Gorka. Hola. ¿De qué casa sois? ¿De quién sois? Vecino. ¡Vecino! Cientos de tino. Entonces de motos sabéis algo, ¿eh? Sí. Y aquí veo yo estos dos estos así, que están tuki-tuki-tuki. Parientes míos también. Sí. Amparo y Ángel. Encantada. Igual soy. Qué presto que tenéis aquí. ¿Y esa señora, tan guapa? Amor, Guille de Villar. Que... Tengo aquí a alguien, no era mía, y el hijo. Que está por aquí. Y cuando hay fiestas aquí y a la partida y esas cosas, hay que subir aquí a Castandiello, ¿eh? Bueno, alguna vez. Claro, ¿sí? Claro. Por aquí ya vi yo siente, aquí también ahí hay. Tenemos a Esther. Que ya es un pueblo de la parroquia, que será Peñanes, que baja con nosotros a Venos. Qué bien. Y Pepe, que es gaitero. Hombre. Que son hermanos. Hombre. Que también vienen a visitarnos. Eso oye, pero estoy. Lo que tenéis aquí de gaitero, no hay ninguna broma. ¿Con cuántos habrás tocado tú? ¿Para cuántos habrás tocado? Muchos, porque ser gaitero acompañante no es fácil, ¿eh? ¿No? ¿Qué tal? Dame un beso. Claro, el resto no llegaba, pero a ti sí. Voy a aprovecharme, ¿eh? Y aquí mira. Aquí tenemos una super. Pero bueno. Mira. Las chicas de oro, ¿eh? Sí, que es todas amigas. Todas amigas. Todas amigas mías. ¿Cómo va la partida? Bárbaramente, mira qué cartas tengo yo. Bueno. No tan mal, ¿eh? Bueno, ¿cuántas manos lleváis? Ninguna. Ninguna. Te estás esperando por mí. Claro. Acabamos de visitar a la gente y después. Bueno, y ella que. Espera, ¿o? Creo que tienes una partida pendiente. Dame un beso. ¿Quién es tú tan guapo hoy? Y la madre Margo. Anda, entonces tú viniste. Tú, ¿tenías el chigre? Sí. Y déjesme el sitio. Sí, déjate el sitio para que eches la todo partida. Todo por un arroz con leche. Ayúdesme con los cartes, porque yo no sé si sabré. No, a ver un poco. La más nueva del pueblo y la más veterana. Ay, mira, ¿cómo está mi Mati? Claro. Ayúdame, que este es veo yo. No, yo. Entre Yana y yo vamos a ayudarte, que sí, Yana. Claro, mira, vamos, pero viste cómo te daba. Nada, quieren ganarte. Ya lo veo. Yo no sé ni lo que tengo. ¿Qué va? Triunfos a bastos. Vale. ¿Aquí qué? Habían dos, fe. ¿Y yo qué he hecho? He hecho esta. Ay. Ahora que te la suban. Ala, subila. Hala, mírala. Ay. Qué guapa esa baja.
Esta a ver qué la lleva, que lleva esa ya. A mía también. Claro, tú no ves que el tres. Que voy a tomar un arroz con leche, muy rico, que me va a hacer fe. Venga. ¿Y la tuya? Venga, la otra tuya. Venga. Bueno. Fe, voy a contarte un secreto. Está chivándomelo todo él por la orella. Yo ni tengo ni idea. Por la orella nunca hace pelo, pícate. ¿Cómo? Sí, habrá que merendar. ¿Eh? Habrá que merendar algo. Hombre, claro. Porque tú mira lo que te armaron aquí, pueblo, ¿eh? Yo me gustaría decir, para acabar, si puedo, después de ver... chupado cámara todo el día y todas las cosas que me tocó hacer. Tiene un trabajo de pistón, sí. Pero yo quería dar las gracias a todos los vecinos por lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con amor. Yo creo que ha sido un homenaje, no entre nosotros, sino a todos los que son nacidos aquí, hijos, nietos, bisnietos, primos, sobrinos, de todo tipo, que estuvieron con nosotros y ahora pues viven fuera, no están. Yo creo que es un homenaje más bien nuestro hacia ellos. Yo creo que sirva pues un reflejo de lo que somos, amigos, ante todo. A los que están fuera y poniendo Castandiello en el mapa mundi, ¿no? Pues para ellos.